Millonarios volvió a vacunar a Junior en Barranquilla. Como le habían ganado en Barranquilla en el todos contra todos, se esperaba que el embajador volviera a plantar cara en su nueva visita al Tiburón. Para la alegría de la hinchada azul, el partido de Juniors versus Millonarios por cuadrangulares de la Liga Betplay 2022 terminó en una contundente victoria de Alberto Gamero y sus dirigidos. En el minuto 33, Millonarios aprovechó un mal rechazo y metió el balón al área. Tras varios rebotes, Luis Carlos Ruiz dio un pase atrás para buscar a alguien que rematara. La decisión de Ruiz fue acertada, ya que Daniel Ruiz sacó un potente zurdazo. El remate mandó el balón al ángulo y le dio ventaja al embajador. Aunque Junior atacó más después del gol de Ruiz, le costó mucho llevar peligro al arco de Álvaro Montero. De hecho, el embajador estuvo más cerca de aumentar la ventaja que el Tiburón de empatar. A lo largo del segundo tiempo, Jefferson Martínez, quien reemplazó a Viera, se lució con sus atajadas ante los remates de los Millos. Es que una vez retrasó su bloque para cuidar la ventaja, el equipo bogotano apostó por el contragolpe y estuvo muy cerca de anotar el 0-2. Se creyó el Guardiola de Junior. Fulminante crítica de Carlos Valdés a Comesaña. Aunque su llegada parecía ser la solución a los problemas futbolísticos y malos resultados que estaba obteniendo el Tiburón, con Juan Cruz Real, el entrenador colombo uruguayo no le ha podido dar vuelta a la situación. Y eso recibe malos comentarios desde todos los frentes. Esto quedó demostrado con la crítica de Carlos Valdés a Julio Comesaña, que apuntó a las lamentables declaraciones sobre los resultados del Juniors en cuadrangulares. Las palabras del exjugador dejaron en evidencia lo que muchos seguidores del FPS piensan sobre Comesaña, quien parece haber tirado la toalla. Después de la dura derrota contra Millos en la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga Betplay, Comesaña habló en rueda de prensa e intentó explicar el mal momento del Junior. Como si de una broma se tratara, pues el Tiburón tiene una de las mejores plantillas del fútbol colombiano y es uno de los grandes. El DT colombo uruguayo aseguró que su equipo no estaba en condiciones de entrar a los 8 para pelear el paso a la final. Bien, hasta aquí hemos llegado con este pequeño compilado de noticias. Nos vemos en una próxima edición. Chao, chao.